Welcome home to my church. I'm Pastor Eunice. Thank you for tuning in to Church at Home. We're glad you're here. Here at my church, we believe in reaching the community around us, teaching our people how to live out the Word of God, helping people to feel that they belong, and allowing them to become what God has created them to be. Many ways for the entire family to enjoy their time at my church. For the children, we have My Kids. This isn't a daycare, but a kids' church. Our kids enjoy worship, Bible games, snacks, and a message tailored made just for them. For our youth, 6th through 12th grade, we have the Underground Youth. Pastor Cody and Ashley will love on your students like nobody else. Worship, games, friendships, and God's Word just for our teens. The first is by texting any amount to 84321 safely and securely. You can also go to mychurchfl.com and click on the giving link. Or you can mail your check in at 668 St. John's Bluff Road, Jacksonville, Florida 32225. Have any prayer requests or any questions, visit our website at mychurchfl.com. Click on the contact tab, write us a message, and we'll get back to you as soon as possible. You can also contact us and follow us on social media. Find us on Facebook and YouTube by searching for My Church FL. And you can find us on Instagram by searching at My Church FL and The Underground Jacks. Church is about to start. So let's worship together and see what God has for us today.
Lord God, we need your spirit to pour out over this place. Hallelujah, God, we just want you. Come on, say, we need your spirit. Pour it out on us. Pour it out on us, oh God, we need revival. Revival. Stir it up. We just want you. Come on. We just want you. Creation waits. Creation waits. We are people long for you. The people long for you. We anticipate. We anticipate. A mighty move. A mighty move. We're leaning. We're leaning. Trusting. Trusting. Patient. We're desperate. And we're crying out. Come on, say, your spirit, pour it out on us. Revival. Stir it up. Hallelujah, God. We just want you to be faithful and to be true. Creation waits. We are people long for you. We anticipate. A mighty move. We're leaning. Trusting. Patient. We're waiting. We're desperate. And we're crying out. Come on, say, we need. Your spirit pour it out on us. Revival. Stir it up. Your spirit pour it out. Revival. Stir it up. No matter what's going on, we're desperate for you, God. We're desperate for you, God. We're so desperate to be right in your presence. We want you to come into our homes. Come into our workplaces, Lord God. Come into our workplaces, Lord God. And fill us with your presence, Lord God. We give you all glory. We give you all praise. Come, Holy Spirit. Fall fresh on us. We need you to come. Come in this place. Come in this place. We need you to come. Come in this place. Hallelujah, Jesus. We need you to move. Come on and move in this place. Move in this place. We need you to move. Come on and move in this place. Move in this place. Revive us. Revive us. Revive us. Transform us. Transform us. Transform us. Reveal your power. Reveal your glory. Reveal your kindness. Transform us. Transform us. Transform.
your love over us, God. My Church, qué poderoso que podemos estar juntos adorando de donde quiera que estés. Dios quiere encontrarse contigo ahí donde estás. Yo quiero orar para que su espíritu se entregue en tu vida. Mira este versículo en Salmos. Para mí es bueno estar cerca de Dios.
Yo lo he hecho de él mi refugio para que yo pueda hablar de tus buenas obras. Me encanta lo que dice aquí, que él está declarando que es bueno estar cerca de Dios. Y yo lo he hecho de él mi refugio. No sé lo que está sucediendo en tu vida, en lo que estés pasando, pero hazlo a él tu refugio, al que buscas, al que corre hacia él, no importando lo que esté tratando de distraerte, de buscarte. Dios está ahí parándose, ahí esperando de que tú lo llames, que te humilles ante él. Hazlo a él tu refugio, ahí donde estás, en tu cuarto, en tu sala. Cierra tus ojos. Saca todo lo que te está distrayendo y vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo por los próximos momentos, esperando que su espíritu se delate ahí donde quiera que estés. Que desate su espíritu. No importando quién esté a tu alrededor, que estén con ustedes adorándolo. Señor, te adoramos. Declaramos que tú eres poderoso. Te necesitamos. Te queremos, sea nuestro refugio, nuestra fuerza, todo lo que necesitamos y más. Que no corramos hacia la sociedad y nuestros temores y nuestras palabras, pero corramos hacia ti, porque tú estás en el trono, no nuestros quereres, no nuestros temores. Nosotros corremos hacia ti y nos humillamos ante ti, mirándote a ti. Te pedimos que te muevas, que tenga tu voluntad durante este servicio, donde quiera que estemos. Lo que estén pasando, que tú te encuentres con ellos, con tu Espíritu Santo esté con ellos en este momento, en sus hogares. Mueve, Espíritu Santo, desátate, derrumba paredes, haz algo nuevo, que podamos caminar en tus pasos y en tu voluntad y en tu plan. Que tú te muevas, Señor, en los próximos momentos. Que tú toques estas palabras y a Pastor Jay, que no sean sus palabras sino las tuyas. Que tú te encuentres con cada persona que nos está viendo aquí hoy. Que tú te muevas. Te amamos, Señor. Te adoramos. Y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Estamos tan felices que están sintonizando y que estás compartiendo los videos y que estás con nosotros. Lo amamos. Escuchen, la semana que viene regresamos al edificio, pero no a las 2:15. Ha sido bueno ese horario, pero ahora vamos a estar a las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana, el 2 de agosto. Favor de estar con nosotros. Va a ser un tiempo tremendo. No te quieres perder lo que Dios va a hacer. Aquí este mensaje. My Church Nation, are you ready? We're back. Meet us here at 668 St. John's Bluff Road on August 2nd at 10 a.m. Estamos de vuelta. Encuéntranos aquí en 668 St. John's Bluff Road el 2 de agosto a las 10 de la mañana. We have been using our time away to retouch, repaint, and update our church home, and we want to celebrate with you. Hemos estado usando nuestro tiempo fuera para retocar, volver a pintar y actualizar nuestra iglesia, y queremos celebrarlo contigo. We are, of course, taking precautions so that we are all safe. We will have hand sanitizer on request, and we ask that you please wear a mask if you feel uncomfortable. But if you forget your mask, don't worry, we will have masks available also on request. Estamos, por supuesto, tomando precauciones para que estemos a salvo. Tendremos desinfectantes para las manos si deseas, y le pedimos que por favor use su mascarilla si así se siente cómodo. Por si olvida su mascarilla, no se preocupen, tendremos mascarilla bajo su pedido. Remember, we no longer meet at 2:15 p.m. Recuerde, no nos reunimos a las 2:15 de la tarde. Nuestro nuevo tiempo es a las 10 de la mañana. No podemos esperar para verte en nuestra gran inauguración el 2 de agosto. Our new gathering time is 10 a.m. We can't wait to see you at our grand opening on August 2nd. Let's celebrate how God is going to use us to keep changing the world one family at a time. Buenos días, My Church. Estamos felices de que estás sintonizando nuestro servicio y adorar con nosotros hoy. Estamos felices por estar aquí hoy. Déjanos saber de dónde nos están viendo, si es de San Antonio, si nos estás viendo de Nueva York, cómo se sienten,
Qué bueno verlos. Estamos felices de que están aquí. Bienvenidos al servicio. Simplemente de donde quiera que nos estén viendo, que lo pongan ahí. Antes de continuar con este mensaje, quiero hablarles un poco de nuestra ofrenda hoy. Quiero decirles gracias por ser fieles y por sus ofrendas durante este tiempo de cuarentena y practicando distanciamiento social por la pandemia. Hemos estado trabajando en la iglesia. Antes de entrar a la ofrenda, yo estuve orando. Tengo que detener todo y quiero leerle esto a alguien. En Salmo dice, alguien se siente mal, se siente agobiado y tiene lucha con ansiedad, con temor y es abrumador. Está afectando cada lugar de su vida. El Señor puso esto en mi corazón, no está en los planes. Estamos en vivo, no es grabado. Y en Salmo dice, llamé al Señor en mi agotamiento y agobiado. Y el Señor me contestó. Y me puso en un lugar espacioso. Mira, el Señor es para mí, por mí. Y no tendré temor. ¿Qué puede ser un mortal hacia mí? El Señor es quien me ayuda. Si ese eres tú, de que tiene ansiedad, el Señor es quien te ayuda. Así que miraré en triunfo. Lo está hablando a la existencia. Como el Señor me ayuda, yo voy a mirar hacia el triunfo, porque Él me está ayudando hacia aquellos que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la humanidad. Simplemente quería detenerme y quiero hablarle a tu espíritu. Si estás luchando, quiero orar por ti, Señor Celestial. Venimos ante ti, oro por aquella persona que necesita esta palabra en su vida. Yo oro que tú traigas paz a su hogar, a su vida. Que tú los anime, que los edifique. Que yo oro que esta ansiedad, este temor, lo que sea que vengan hacia ellos, gritamos hacia ti, te pedimos que en mí, agobio, te llamé y me pusiste en un lugar espacioso. Eres por mí y yo no tendré temor. Y te damos las gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos. Si eso es para ti, lo sentí en mi corazón antes del servicio. Yo quiero que tú te agarres de esa palabra. Salmo 18, versos 5, 6 y 8. El Señor te va a aliviar, te va a quitar esa ansiedad. Gracias por sintonizar. Gracias por estar aquí hoy. Quiero decir, te amamos, Yunes y yo. Lo decimos, gracias por vernos, los extrañamos tanto y estamos ansiosos por el domingo, por estar aquí a las 10 de la mañana en el edificio. Antes de entrar al mensaje, quiero recoger la ofrenda. Gracias por sus ofrendas. Hemos estado trabajando esta localización, limpiándola, desinfectando, arreglando. No es solo estética. Hay muchas cosas que se tenían que arreglar. De cuidado preventivo, cuidado del edificio, rompimos 4 tubos. Dentro de 2 días yo rompí 2. Otro hombre rompió 1 y Pastor Cody rompió 1. Pues ya yo estoy ganando con romper tubos. Estaban bien flojitos. Lo tocaba y había agua donde quiera. Por poco Cody se ahoga. Estaba arreglando el baño. Hemos tenido que hacer reparaciones. Estamos emocionados de que vuelvan y lo vean. Y porque ustedes ofrendan, lo podemos hacer. Miren este video para que puedan ver lo que se ha hecho.
estoy feliz de que lo pudieron ver. Tenemos tres formas de dar. De hecho, mientras pusimos los pisos, tuvimos que sacar los inodoros. Habían como 6 o 7. Así fue que rompimos los tubos. Mientras lo hicimos, íbamos a volver a usar los inodoros, pero pudimos recoger la ofrenda y el dinero para los inodoros. No estaba en el presupuesto, pero lo pudimos hacer. Amén. No hay nada mejor que un inodoro nuevo. Gracias por sus ofrendas. Tenemos tres formas. Lo puedes enviar al 668 St. John's Bluff Road North, Jacksonville, Florida, 3225. O puedes ir en línea al mychurchfl.com. Es bien seguro. O el favorito, que es el texto, presiona 84321. Si quieres contribuir a esta localización, pues entonces va a salir que es a este edificio. Es 100% al fondo de edificio. Solo puedes poner a ese fondo como tal. Señor, espero que tú bendigas la ofrenda y al que ofrenda. Gracias por nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras finanzas que tú provees, y reconocer que todo lo que tenemos proviene de ti, que tú eres nuestra fuente, y regresamos a ti lo que ya te pertenece. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Estamos en la parte número 3 de la serie de crear límites saludables en las relaciones. Y quiero empezar con este video. Todo lo que la luz toca es nuestro reino, Simba. El tiempo de un rey culmina con el subir y el poner del sol. Y en un momento, el sol se pondrá sobre mi reino. Y todo esto será tuyo. Todo esto será mío. Todo lo que toca es la luz. Pero, ¿y esa sombra? No. Eso va más allá de nuestros límites. Pero yo pensé que un rey podía hacer todo lo que quería. ¿Hay más? Tú ves a Mufasa en ese video hablándole a Simba, y lo que le está diciendo es que hay límites. Límites, digan límites. Le está dando límites. Mufasa está diciendo, mira, todo esto es tuyo, pero ese lugar bajo sombra, no te metas ahí. Los límites son normales. Y hasta en el Viejo Testamento lo encontramos. ¿Te recuerdas? Dios le dijo a Adán y Eva, puedes tocar todo menos este, un límite. Si estás viéndonos por primera vez, qué bueno y gracias por vernos. Estamos en esta serie, pues, de crear límites saludables en las relaciones. En la primera semana de la serie, hablamos de límites en las relaciones y descubrimos que las personas pueden ser su activo espiritual mejor que puedas tener, o una maldición. Hablamos de relaciones. Algunos pueden ser tóxicos, venenosos, y estas relaciones venenosas te pueden arrastrar a lugares que tú no puedes ir. Si tú quieres verlo, puedes ir a YouTube y lo puedes ver cuando tú puedas. En la segunda semana, hablamos de poner límites con nuestras palabras, las que hablamos y las que escuchamos. Poner límites a las palabras que hablamos o las que recibimos. Las palabras son poderosas, ¿se recuerdan que lo dijimos? Aprendimos que en Proverbios dice que la lengua tiene el poder de vida o muerte. Aprendimos que las palabras que hablamos pueden dar vida o la pueden quitar. En la primera semana hablamos, resumen, de crear límites en relaciones, y en la dos, pues límites con las palabras. Pero en esta semana estamos hablando de crear límites saludables con nuestros pensamientos. Lo pueden poner ahí, pensamientos. Antes de comenzar, déjame darle un par de puntos aparte. Vamos a Proverbios y dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esa es en Reina Valera. En otra versión dice, por como él piensa en su alma, tal es él.
Y en 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. La palabra habla del pensamiento. Es, en mi opinión humilde, que nuestro pensamiento va a terminar como lo que hablamos y cómo actuamos. El pensamiento siempre ocurre primero, casi siempre. Casi siempre vas a pensar algo antes de decirlo. Pero algunos de nosotros simplemente pasamos ese paso de pensar y decimos cosas pues sin pensar y nos meten problemas. Hasta yo soy culpable de eso. No pensamos y hablamos. Lo que estamos hablando es tomar nuestros pensamientos, hacerlos prisioneros y poner límites alrededor de ellos. Tengo que confesar. Yo conozco un poco de este tema porque ha sido un reto para mí, personalmente, en mi vida muchas veces. Estoy siendo honesto contigo. Yo sé que ustedes son perfectos y yo los respeto, pero le doy gracias a Dios porque tuve victoria tremenda y progreso de cómo poner límites alrededor de nuestro pensamiento, de mis pensamientos. Y los reemplacé con la verdad, porque es mi responsabilidad. Yo no sé si ustedes, pero yo tenía estos pensamientos negativos que estaban quemados en el disco duro de mi mente, que seguían tocando y tocando y tocando. ¿Están conmigo? ¿Han tenido una experiencia así? Por ejemplo, si yo iba a encontrarme con una persona que yo consideraba importante, me ponía nervioso y me ponía, no falles aquí, por favor, no falles. Hace años, cuando era pastor de adoración, tenía estos pensamientos en mi mente. Yo estaba cantando, tocando guitarra, entregándome por completo, y los pensamientos decían, pues a esa gente no le importa, simplemente te están mirando. Y volvían y volvían en mi mente estos pensamientos, pero a través de los años he aprendido. Aprendí a reemplazar estos pensamientos tóxicos con la palabra viviente de Dios. Amén. El punto es, si tú piensas pensamientos negativos, te convertirás en una persona negativa. Punto es, si piensas pensamientos negativos, te convertirás en una persona negativa, como esto. Si piensas pensamientos negativos, ella estaba en Disney, estaban emocionados con estar en Disney. Si tienes pensamientos negativos, te vas a convertir en una persona negativa o simplemente una amargada como ella. Si piensas en las cosas de Dios y hablas las cosas de Dios, te vas a convertir más como Cristo. Eso es lo que queremos. Aquí quiero hablarles de poner límites alrededor de los pensamientos venenosos. Quiero que escriban esto. Es el pensamiento que cuenta. Es el pensamiento que cuenta. Yo sé que es mucho, pero escríbanlo ahí. Vamos a escribirlo. Les voy a dar dos pensamientos que vamos a aplicar a nuestra vida. Y el primero, si estás tomando notas, es lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer algo de la palabra de Dios, no solo escucharlo. Vamos a aprender del poder de la palabra de Dios a identificar y rechazar pensamientos venenosos. Identificar y primero tienes que identificarlos. Ah, ahí está el pensamiento negativo y luego lo tienes que rechazar. Déjame decirte también un punto aparte, me voy aparte de mis notas. Cuando estas cosas me suceden y le sucede a todo el mundo, yo no sé con quién tú jangueas, tal vez ellos no tienen ansiedad. Cuando me pasa, yo simplemente voy a mi Biblia. Y si estoy haciendo algo, pues toco la Biblia al fondo. Es lo único que me ayuda. Durante la pandemia, yo estoy pensando qué va a pasar a la iglesia. Vamos a tener una iglesia, qué va a suceder. Y mira lo que Dios ha hecho. Pero durante el tiempo yo tuve momentos oscuros, hasta en momentos de pánico. Y literalmente un día, Eunice tuvo una cita de médica y esperé en el carro porque no pude entrar con ella. Pues, no sé por qué. Ella tenía una cita a las 10:15 por hierro en la sangre. Me dio ansiedad mientras estuvo en la cita. Pues, saqué la Biblia y le di play en Salmos.
Y simplemente le escuché y le escuché. Es lo que te va a ayudar. Tienes que identificar y rechazar esos pensamientos negativos. Eso es tu acción. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tenemos que identificar cualquier pensamiento que no están alineados. Tenemos que identificar cualquier pensamiento que no está alineado a la verdad de Dios. Y los vamos a rechazar. Esas mentiras las vamos a rechazar. Me encanta esta versión que dice en Proverbios 4:23. Dice, sobre todo, estamos cuidadosamente guarda tu corazón y pensamiento, porque de él mana la vida. Vamos a ser cuidadosos con guardar nuestros pensamientos. Cuando algo trata de entrar que no está alineado a la verdad de Dios, vamos a guardar nuestros pensamientos, porque los pensamientos guían nuestra vida. Cuando tú vas a la escuela de motora, como donde te enseñan a manejar una motora, te dicen, donde va tus ojos, tienes que mantenerlo en la carretera, porque donde va tus ojos, ahí va la motora. Y te lo dicen vez tras vez. Y lo mismo con los pensamientos. Donde los pensamientos te están llevando, tu vida va hacia allí. Tienes que alinearlo con la palabra de Dios. Como una persona piensa en su corazón, tal es él. So, en vez de meditar en algo que no esté alineado con la palabra de Dios, nos vamos a detener, vamos a guardar nuestra mente sobre cualquier cosa que sea una mentira, no lo vamos a dejar entrar. En 2 Corintios 10:4, estoy ayudando a alguien hoy, a alguien que lucha con ansiedad, con temor, pensamientos negativos, te estoy ayudando. Corintios, 2 Corintios 10:4-5, Pablo dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Estamos en una batalla. El espíritu versus la carne. No peleamos con armas carnales porque tenemos armas espirituales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tienen poder divino. Y la palabra griega que de poder es dunamis. Dunamis. Y de ahí sale nuestra palabra dinamita. Es el poder explosivo de Dios. Es explosivo. Las armas espirituales tienen un poder divino de derribar las mentiras. Tienen un poder divino de derribar ¿qué? Baluartes. Tienes, quiero que circules o resalte la palabra baluarte en tu Biblia, y ahí al lado le vas a poner la traducción griega, que es okunama, y es, significa un prisionero encerrado por la decepción. Un prisionero encerrado por la decepción. Muchos hoy no se están convirtiendo en lo que Dios quiere porque estás encerrado en una decepción de mentiras. Estás creyendo algo sobre ti que no es verdad. Estás prisionero en mentira, pero el poder de Dios derriba esos baluartes. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué hacemos? Tienes que tomar prisionero, agarrar cada pensamiento y hacerlo obediente a Dios. Vamos a cuidadosamente guardar nuestras mentes. Si hay algo que no le agrade a Dios, lo vamos a rechazar. Como esto. Vamos a tomar nuestros pensamientos. Lo vamos a poner límites a nuestra mente y nuestros pensamientos. Y lo que no esté alineado a la palabra de Dios, lo ponemos como prisionero y lo hacemos obediente a Dios. Cuando vienen esos pensamientos, tú vas a hacer nuestro movimiento de Matrix. No, aquí no. No, no me lo vas a traer a mí.
No vamos a seguir tocando esa grabación de mentiras en nuestra mente. No vamos a pensar en aquello que nos lastima y rompe el corazón a Dios. Vamos activamente a tomar estos pensamientos negativos y hacerlos obedientes a Dios. ¿Amén? Esto es lo que vamos a hacer. Te voy a llevar a través de este ejercicio. Y es importante que yo quería estar bien seguro que lo entendieran. Cuando tú entiendas la tendencia de tus pensamientos negativos, el Espíritu Santo te va a recordar cada vez que abres tu mente a un pensamiento negativo. Tú quieres decir, Espíritu Santo, cuando venga un pensamiento negativo a mi mente, quiero que me ayudes a tomarlo prisionero. Y lo he puesto aquí como 4 categorías de pensamientos negativos para ver dónde somos vulnerables. Porque tú tienes que saber tu punto débil. Pues primero, pensamientos negativos. Luego, pensamientos de temor. Pensamientos de inconformidad. Y entonces, pensamientos de crítica. Hay más, pero estos son los 4 que identifiqué hoy. Y vamos a identificar dónde somos vulnerables aquí. Somos más negativos, críticos, inconformes, para poder rechazarlo y reemplazarlo con la palabra de Dios. Vamos aquí con unas cosas. Primero con los pensamientos negativos. Esta es mi lucha aquí, este es mi reto, los pensamientos negativos. Y déjame describirte. Pues las grabaciones en tu mente dicen, yo no soy suficiente. Nunca lo voy a lograr, no importando cuánto yo intente, nunca doy la medida. Todos los demás tienen suerte, menos yo. Si algo malo va a suceder, me va a pasar a mí. No lo puedo hacer todo, es demasiado. Trato y trato y como que no puedo. Siempre estoy solo, nadie me aprecia. Simplemente pensamientos negativos todo el tiempo. Siendo honesto, pueden decir que tienen una tendencia de estos pensamientos, puedes poner una manito, un emoji. Pídele al Espíritu Santo que te recuerde que esto es un lugar vulnerable para ti. Así que vamos a poner un límite en nuestra mente para estos pensamientos negativos. Yo siento que se van a poner más fuertes hoy. Número 2, pensamientos que de temor. Es bien fácil preocuparse en el día de hoy, especialmente en el día de hoy. No puedes ir sin mascarilla. Estamos literalmente un paso de comer, ¿no? El antibacterial. Estamos en medio de una pandemia. Tu negocio está luchando. Si pierdo mi trabajo, prendes las noticias, hay tensión de razas. Hay el clima político, ay Dios mío, me quieren poner algo en la mente. Hay tantas cosas de qué preocuparnos. Tenemos que pasar todo eso. ¿Y cuántos pueden decir que tienen una tendencia de tener pensamientos de temor? Yo lo tuve. Yo no sabía lo que iba a pasar con la iglesia. Lo que tenemos que hacer tenemos que identificar, estar alerta, identificar si este es tu punto vulnerable. Tú le pidas al Espíritu Santo que ponga un límite en este punto de tu vida. Yo voy a la Biblia. Le pedí a Jehová y me puso en un lugar espacioso. El Señor es por mí y no tendré temor. El Señor es por mí y no tendré temor. El Señor es por mí y no tendré temor. El Señor es por mí y no tendré temor. El Señor es por mí y no tendré temor. El Señor es por mí y no tendré temor. Y yo lo tengo que hacer y lo tengo que repetir porque yo soy humano y me vuelvo loco con todo lo que está sucediendo. Tienes que guardar tu mente de estos pensamientos de temor. En el tercer punto es que podemos tener pensamientos de inconformidad. Tal vez seas como sutil, pero te puede comer de adentro hacia afuera. No me gusta mi cuerpo, no me gusta cómo me veo. No soy atractivo. Yo no lucho con eso porque yo me creo guapo. No puedo ser feliz si no estoy casado o me casé con la persona equivocada. Quisiera que fuera así o quisiera que fuera asado.
Yo quisiera que mi esposa no me molestara todo el tiempo. Molesta, 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 molesta. Y todos los hombres dicen, no. Quisiera un mejor trabajo, quisiera una casa más grande, un mejor carro, quisiera un tope nuevo a mi cocina, un walk-in closet. Yo quisiera que no fuera verdad, pero yo a veces soy inconforme. ¿Cuántos de ustedes lo dicen? Que ese eres tú, que son inconformes. Pueden poner un emoji ahí. No estamos juzgando. Si yo lo pudiera hacer, yo lo pondría también. Yo también, mi manita de emoji. Y el último, podemos ser muy críticos, muy críticos. Vemos a alguien y dice, ay, Dios mío, yo no haría eso. ¿Quién se cree ese? Tú puedes creer cómo se viste aquella. ¿Cuántos conocen a alguien así? Pueden levantar la mano. Puedes levantar la mano ahí. Si conoces a alguien ahí, puedes poner el emoji. Si lo pusiste, viste, estás siendo crítico ahora mismo con poner el emoji. Algunos tienen el don espiritual de criticar la iglesia. Ay, no me gusta este lugar. La música es muy alta. Esta es mi lista de las mejores críticas que yo he recibido hacia mi persona. ¿Listos? Primero, uno de los mejores que he recibido como pastor. Él es un pastor. No puede ser. Sí, tiene un moño. Dios mío, se llama un pastor y tiene un montón de tatuajes. Él es un pastor. ¿Has visto su barba? Parece un animal en su cara. ¿Cómo puede ser un pastor si él tiene un Harley y se cree un biker latino? Él se cree, quiere ser un wannabe Mayan. Si eres crítico y te quisieras añadir algo ahí que yo he recibido a través de los años, me encantaría leerlos. Envíamelos a meimportaunpepino.com y los voy a leer todo. ¿Y qué haces tú cuando viene la crítica? Vas a poner un límite alrededor de tu pensamiento y lo guardas porque tú tienes una opción. Yo no puedo controlar lo que dicen las personas, pero sí controlo lo que internalizo sobre ello. Yo no puedo controlar lo que digan, pero sí puedo controlar lo que internalizo. La batalla en el mundo espiritual se gana o se pierde en la mente. Si quieres encontrar cosas negativas por las cuales pensar y ponderar, o puedes rechazar lo que es dañino. Tú puedes elegir rechazar lo que es dañino o puedes abrazar lo que es verdadero. Si quieres encontrar algo negativo para pensar sobre él, lo vas a encontrar, obviamente. Déjame ayudarte. Escucha lo que no dicen la gente. Escucha la negatividad y cuando viene hacia ti, tú tienes que separarlo de ti y poner un límite en tu mente. Si tú quieres ver o buscar una razón por la cual estás lleno de fe, lo vas a encontrar. Si quieres criticar y encontrar cosas de ser crítico, lo vas a encontrar. Si quieres criticar esta iglesia, ni gastes tu tiempo porque yo lo puedo criticar todo el tiempo, todos los días. Lo que necesitamos, lo que no necesitamos, yo lo hago todos los días. Pero el punto es, si no hago las reparaciones y no lo arreglo, tengo un grupo de personas de este lado que dicen, ¿pero por qué el pastor no arregla la iglesia? Lo está dejando caer en canto. Pero sí hago las reparaciones, entonces me critican también y de este lado, porque el pastor le está poniendo, haciendo estos arreglos y está, porque está gastando tanto dinero. Pues, ¿qué hago? Pues, guardo mis pensamientos. Yo elijo a quién escuchar y yo elijo escuchar la guianza de Dios. Porque él no es crítico. Si quieres encontrar algo bueno, lo vas a encontrar porque vas a ver a Dios trabajando donde quiera porque siempre se está moviendo. Si quieres estar inconforme, puedes estar fácilmente inconforme. O le puedes decir, Señor, gracias por todas las bendiciones que has puesto en mi vida. Tú vas a encontrar lo que estás buscando. ¿Qué estás buscando? Es como la diferencia entre un colibrí y un buitre. El colibrí se levanta todos los días a buscar néctar, cosas dulces todos los días.
se levanta y lo va a hacer todos los días. ¿Pero qué hace el buitre? El buitre busca y encuentra cosas muertas todos los días, porque vas a encontrar lo que estás buscando. Puedes encontrar cosas dulces, cosas que edifican tu fe, verdad, esperanza y gracia, o puedes encontrar cosas de que preocuparte, ahogarte en temor, a pesar de que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de amor. Tú vas a encontrar lo que estás buscando. Me encanta lo que dice Jeremías, y es poderoso. En 12:3 dice, pero tú, este es Jeremías diciendo, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Él está diciendo aquí, Señor, si hay algo en mi corazón que no está alineado con tu carácter y naturaleza, esto es lo que quiero que haga con estos pensamientos. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Está hablando de sus pensamientos. Si hay algo en mi mente que no está alineado contigo, con tu carácter, con tu naturaleza, llévalo al matadero y mátalos. Vamos a poner un límite para no entretener pensamientos tóxicos. ¿Me están escuchando? Lo que entre en mi mente que no esté alineado a la verdad de Dios, vamos a decir, no es de Dios, y lo vamos a rechazar en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, y no vamos a meditar sobre él, porque como pensamos, así nos convertimos. Cuando esos pensamientos negativos vienen, los vamos a rechazar en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Vas a decir que esos pensamientos no son bienvenidos, sean fuera, hechos fuera. Y tú sacas tu Biblia y dices, yo llamé al Señor en mi agobio y Él me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor es por mí y no tendré temor. ¿Qué puede hacer un mortal hacia mí si el Señor es mi ayudador? El Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Es mi ayudador. Y yo llamo su nombre y tú atas esos pensamientos en el nombre de Jesús. Y lo que quiero que hagas es que identifiques, rechaces y reemplazas. Identifícalo, recházalo con la palabra de Dios. Quieres recházalo y lo reemplaces con la palabra de Dios. Esto no es de Dios. No voy a meditar sobre él. No voy a permitir que eso suceda. Va a ser como esto. Lo que vas a decir, esto no es de Dios. No voy a meditar. Me voy. Voy a poner un límite sobre mis pensamientos. No voy a dejar que eso influencie en quién yo me voy a convertir y ni lo que yo creo. No puedes entrar aquí, no hay lugar para ti. Yo siempre digo, tú no vas a rentar espacio en mi mente. No hay espacio para ti, lo siento. Lo voy a rechazar y lo voy a reemplazar con la verdad de Dios. Pablo dijo en Filipenses 4, 7 al 8 y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Tú ni lo puedes entender porque sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que es puro, piénsalo. Lo que es amable, lo que es noble, que piense sobre eso, que medite sobre esas cosas. Lo que es puro, tienes que entrar a tu mente y cambia tu corazón. No piensas en temor, ni pensamiento negativo, ni en crítica. Tú simple caminas por ahí, galopeando. Piensa en lo que es noble, puro, amable, lo de buen nombre, de virtud. Entonces piensa sobre esas cosas. No permitas que las mentiras tóxicas entren en tu mente. Pon límites alrededor de tu mente y reemplácelo con la Biblia, con las palabras verdaderas de Dios. Yo quiero tomar un tiempito para adorar.
Donde quiera que estés, yo quiero que llames a Dios. Tú quiero que cierres los ojos y yo quiero que alces las manos. Que el Señor, yo te llamo, te estoy gritando, te doy mi mente, mi corazón. Que el Espíritu Santo tome control. Ahí mismo donde está. Grítale al Señor. Esto es un momento de trascendental. Tú vas a tomar control de tu mente, de los pensamientos negativos que no están bienvenidos. Tú no vas, los pensamientos negativos no van a entrar. Yo estoy poniendo un límite. En el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, no puedes rentar espacio en mi mente. Tú te tienes que ir. Alábalo ahí donde está. Deja que la palabra viviente de Dios. Esto no es un libro de un devocional, ni para un libro para que te sientes bien o que te ayude un self-help. Tú tienes que dejar que la palabra te consuma y que entre, que permea tu alma y tú le alimentes tu mente con la palabra. Un grito de júbilo ahora mismo. Y esto es lo que va a suceder en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Y forma de pensar. ¿Cómo somos transformados? Con la renovación de la mente. No hay 12 pasos a una vida distinta. O rededicar mi vida vez tras vez tras vez. Es que eres transformado simplemente con la renovación de tu mente. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2. La palabra griega de renovación es anakainosis. Y lo que significa es una renovación. Significa hacer mejor que nuevo. Es lo que estamos haciendo en el edificio. Estamos remodelando, renovando. Y lo empiezas a hacer en tu mente. Cuando las grabaciones viejas empiezan a tocar de nuevo, lo que hace es. Cuando esas grabaciones empiezan, haces lo siguiente. Deja que las palabras, que haga tu mente mejor que nuevo. Tus pensamientos importan. Los pensamientos tóxicos tienen veneno que pueden causar enfermedad hasta muerte. Por eso es que vamos a identificar, rechazar esos pensamientos. En la Biblia dice, guarda nuestros pensamientos porque de él mana la vida. La Escritura dice, las armas con quien peleamos no son armas de carnales, sino son o tienen el poder divino de derribar los baluartes. Y vamos a poner, a cautivar o poner prisionero cada pensamiento para ser obediente a Dios. Estamos reemplazando, identificando, rechazando y reemplazando. ¿Reemplazando con qué? Lo dije. Jeremías dijo, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. ¿Y qué dijo Jeremías? Él dijo, arrebátalos como a oveja para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a identificar estos pensamientos, rechazarlo, lo venenoso, lo negativo, y lo vamos a reemplazar con la verdad de Dios, de la palabra. La que transciende y sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Por eso, vamos a pensar en lo que es puro, amable, buen nombre, de que tenga virtud o digno de alabanza. De eso vamos a pensar. La palabra nos dice que no nos vamos a conformar a lo de este mundo, a la conducta de este mundo. Al contrario, seamos personas diferentes en cuanto a la renovación de nuestra mente. Y entonces ahí vamos a poder aprender lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque es el pensamiento que cuenta. Cada ojo cerrado, cabezas inclinadas. Padre,
Te damos gracias por tu palabra viviente que está renovando nuestra mente por fe. Haznos diferente. Vamos a identificar estos pensamientos y reemplazarlos con la verdad de tu palabra. My Church, vamos a ser muy honestos. Y pregúntate, que si tienes la tendencia de tener pensamientos de negativos, críticos, de temor, inconformes, porque yo sí lo soy, te consumes con el temor, con la ansiedad, poniendo tu fe en las obras y no en Dios. Si ese eres tú, yo voy a orar una oración fuerte y te voy a decir que yo le voy a pedir a Dios que te recuerde. Y yo oro. Señor, que tú hagas lo que no hemos podido hacer nosotros. Que tú nos recuerdes. Demuéstranos cualquier cosa en nuestra mente que no es verdad. Mentiras que creemos. Que no seamos prisioneros de esta mentira. Pero en vez los tomamos prisioneros a estos pensamientos negativos. Mientras leamos tu palabra. Que vayamos a reemplazar las mentiras con la verdad. Es un proceso, pero a través del tiempo y renuevas nuestro corazón, vamos a aprender a pensar en la verdad, vivirla, hablarla, sea lo natural o lo supernatural, vamos a rechazar lo que no proviene de ti, en el nombre de Jesús. Recuérdanos, Señor, demuéstranos. Mientras esté orando hoy, quiero que pienses sobre esto. Ahora mismo, hay una batalla que está surgiendo por algunos de ustedes. Por eso que abrí con esa escritura. Lo sentí en mi espíritu. Hay una batalla que está desatándose por algunos de ustedes porque no estás completamente rendido a Dios. Hay algo que está sucediendo. Estás atraído por las cosas de Dios. No lo entiendes. Pero hay otro lado de ti. No, no te rinda a eso. Eso es emocional, es estúpido. Sacúdete. Hay una batalla. Hay una batalla entre este mundo y el Espíritu de Dios. Y déjame decirte lo que te está atrayendo a Dios y es el Espíritu Santo. Uno de los roles del Espíritu Santo es atraernos a la relación con Dios. Y lo sientes es porque hay una batalla que se está desatando por tu alma en tu mente. Déjame decirte dónde se va a ganar o se va a perder. En tu mente. Porque tú vas a tomar una decisión hoy. Tú o puedes optar por no lo necesito. Tú puedes elegir, no lo necesito. Yo elijo rechazar a Dios y la vida y muerte de su Hijo. Yo quiero vivir la vida sin Él. Yo no lo creo, solo rechazas. O optas, eliges. Sí, yo creo que hay un Dios que me amó tanto, que se convirtió como yo, se hizo carne, envió su Hijo por el pecado, por la suciedad de mi vida. Que me limita a una relación con el Espíritu Santo. Murió en la cruz por mí, resucitó para hacerme a mí nuevo. Hay una guerra desatándose por tu alma. ¿Qué vas a hacer hoy? Es que vas a escoger a Dios, vas a escoger a Cristo, darle tu vida y escogerlo a Él. Y cuando lo hagas, cada pecado que has cometido será perdonado. Serás hecho nuevo. La Biblia te llama nueva criatura. Lo viejo es pasado y lo nuevo vendrá. Vas a ser lleno del Espíritu Santo. Ya no serás un ser natural. Serás sobrenatural. Ya no serás igual. Por eso estás aquí hoy. Aquellos que dirían eso soy yo y caminan hacia el Señor. Perdóname de todos mis pecados. Si quieres hacer esa oración hoy, pongan un emoji y repitan conmigo. Esa guerra se está desatando ahora mismo.
a lo mejor estás diciendo, ay, él no me está hablando a mí, lo que está diciéndolo en línea. Y esa guerra que dice que quiere, pero no quiere, que quiere. Tú tienes que identificarlo, rechazar lo negativo y reemplazarlo con la verdad de Dios. Y la verdad de Dios dice que Jesús vino, murió en la cruz por tus pecados. Y es el Salvador. Y Él resucitó al tercer día. Y esa es la verdad. Repite esta oración conmigo. Padre Celestial, toma toda mi vida. Te escojo a ti, te elijo a ti. Yo soy pecador y necesito un Salvador. Jesús, sálvame. Perdóname y perdona todos mis pecados. Hazme nuevo. Mi vida no es mía. Ahora te pertenece. Gracias por una vida nueva. Renueva mi mente. Renueva mi mente. Renueva mi mente. Renueva mi mente. Espíritu Santo, renueva mi mente. Espíritu Santo, renueva mi mente. Renueva mi mente. Renueva mi mente. Mientras te doy mi vida, todo para ti. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Amén. Y la palabra dice, amén, significa así sea, sí y así sea. Miren, los amamos y yo voy a estar trabajando con esto toda la semana. Voy a estar enviándole textos. Si no tenemos tu número, a favor de enviarlo para que puedas meditar sobre la palabra y ayudarnos a todos. Tomar nuestros pensamientos negativos prisioneros. Los amamos. Gracias por sintonizar. Les voy a decir, la semana que viene vamos a estar aquí en el edificio y estoy emocionado. Ven temprano, tomamos café, una dona, lo que necesitan. Ven, traigan los muchachos. Va a ser asombroso. Recuerden que nuestra visión es cambiar al mundo. Dile a ustedes, una familia a la vez. Dios les bendiga.